Hola a todos, otra presentación, otro programa de La Costa Suena desde el espacio multicultural de Mardejó, en este, como decimos siempre, maravilloso estudio de grabación que nos permite potenciarnos a todos como comunidad, como artistas, por Canal 11, en esta idea que está tratando de alguna manera de promover la cultura, la música particularmente, y tenemos músicos invitados a todos los programas. Hoy el lujo de Memento Mori. ¿Dije bien? Memento Mori. Memento Mori. ¡Qué nombre, eh! Acá. ¡Qué nombre! Todo escrito. Todo un fundamento y una cuestión, ¿no? Que me parece que tiene que ver con las letras con lo que ustedes dicen como concepto, ¿no? Sí, señor. Sí, vamos a arrancar explicando... Eso, estaría buenísimo eso. El significado del nombre viene del latín, viene una frase compuesta que es Tempus fugit, carpe diem, et memento mori. El tiempo vuela, disfruta el día, pues recuerda, eres mortal. Nosotros nos referimos a esto último, ¿no? Como nuestro paso... ínfimo por la tierra, ¿no? En un tiempo tan infinito. Y bueno, hablamos un poquito a través de nuestras letras bueno, de la sociedad actual, de la política, de la economía, de la pobreza, de bueno, las diferencias que hay a todo nivel, ¿no? Así que bueno, decidimos ese nombre, entre otros que había, porque bueno, creemos que es el que nos representa un poco más a nivel de bueno, de lo que hacemos musicalmente. Sí, desde el nombre, desde la música, como suena, ¿no? Esta cosa así como poderosa de decir, ganas de gritar algo, de decir, que nos escuchen, ¿no? De decir con la palabra fundamental en la banda, la palabra, vos por supuesto, el cantante, ¿no? Se nota que la palabra tiene un protagonismo en lo que eso es lo que tratamos, ¿no? De hacer de que el mensaje llegue a la gente. Podrá o no, pero llega, bueno, nosotros seguimos gritando. Siempre en algún llega, momento alguien siempre va a llegar. Cuando uno se manifiesta, se expresa sí, con autenticidad, porque es lo que yo pude percibir, ¿no? En esto que escuché hoy y lo que he escuchado por ahí, se percibe una autenticidad. ¿Ustedes quieren decir esto? Tenemos nuestro estilo. Yo creo que Hugo por ahí lo podría explicar un poco más, que él es el que está con el tema de la composición lírica, por decirlo de alguna manera. Yo tengo un millón de preguntas para hacerle, pero ustedes vayanme contando. No, una de esas, no, ninguna escrita. Está bueno charlar y ustedes vayan contando y es la idea. A través de la duda y de la curiosidad ir aprendiendo nosotros. Para eso estamos acá. Venimos a traer un poco una de esas en algún momento era esto de la composición. Si quieren, arrancamos por ahí. La composición pasa por distintos pensamientos sociales, como decía Alan, y de dar el mensaje ese de que todos somos iguales, de que el amor, cuando hablamos de amor, sea hacia el planeta, de tratar de mejorarnos como personas, como individuos y como sociedad, bueno. Y después, bueno, cuando nos quejamos por ahí, nos quejamos como todo el mundo se queja, hacia la política, que son... Sí, como la manifestación. Digamos, sí, la gente que está a cargo nuestro y... Pero, viste, siempre también respetando, viste, siempre manteniendo una línea de no sobrepasarse, viste, para poder estar cómodos laburando también, viste, sí. Porque en una banda a veces hay distintos pensamientos, ideologías. Distintas formas, distintas ideologías, sí. que también, viste, hay que tratar de que todos acepten el mensaje, ¿no? Primero el equilibrio en el lenguaje, ¿no? Si son cuatro, claro. El lenguaje... Tratamos de que la lírica nos represente. Debiera ser común y que todos se sientan representados. Todos se sientan representados por el... Sí, la vivencia también, claro, y las vivencias también que van pasando, ¿no? Que van en común. No sé... Desde, como dice él, de la ecología hasta lo que le pega a uno cotidianamente en la calle, en el bolsillo, socialmente, en la educación, en todo, porque hay un poco de todo. Problemas hay, siempre, claro. Sobran. Por eso bueno, digo que el tema es expresar lo que pasa. Uno piensa, ¿no? Sí. Porque, viste, no sé, yo tengo una visión muy particular con respecto a eso, porque, no sé si tan particular, pero por lo menos yo la realidad la veo así, viste... La gente se deja llevar mucho por esa cajita cuadrada que hay, bueno, y la gente adentro el y los que de los medios dice, de comunicación, claro, la manipulación mediática. Y lo peor, claro. Que todos sabemos. Bueno, y la realidad no es eso, hay otra cosa, es tu vivencia, lo que vos pasás. Eso es la realidad. Con las cosas que te chocas todos los días, sean buenas o sean malas. Canales. No es una pantalla. Verdadero una de comunicación somos los artistas, me parece, ¿no? Donde por ahí rompemos las estructuras mediáticas diciendo algo que... Entrás en el nexo. Por ahí todos sabemos, o no tanto todos sabemos, que están por ahí, ¿no? Y no son las verdades que se cuentan, claro. Porque no las cosas que se cuentan. Olvidate. Son las verdades de algunos, por ahí, ese es el tema más importante. La punta de lanza de la sociedad. Es un gran instructor
de masa, porque te dicen, ellos te quieren comunicar a través de los medios cómo tenés que pensar, qué tenés que decir, cómo tenés que vestir, es un tema con mucha tela para cortar. Vamos a entrar en el tema de la política. Compleja. La política está en todo. Inevitablemente, cuando uno habla, manifiesta su forma de pensar y está bien. Seguro, siempre igual lo que decía Hugo, ¿no? Con respeto, ¿no? Siempre hacia el que piensa distinto por ahí, el que no vive la misma realidad por ahí que nosotros parte, expresamos. Claro. Nuestra música es para el que la quiere escuchar, básicamente. No es que apuntamos a cierto grupo social. Nuestra música es el mensaje que... Por ahí iba a preguntar justo, mira vos. Es un mensaje que tratamos de llevar nosotros, que por ahí la gente más trabajadora es la que se va a sentir identificada por ahí. Y sin ánimo de defender, ¿no? Una persona que es muy adinerada o por ahí no vive el día a día de lo que es salir a la mañana. Ustedes sienten que va a un sector social. Y nosotros, en cierta forma, nuestras letras van, apuntadas Para a la clase trabajadora, a fin de cuentas. Sí, y para nuestro disco se llama Alas para Gente Pobre. ¿Tienen disco? Tenemos un disco. Esa era otra pregunta. Estamos matando, muchachos. Tenemos Bueno, tenemos un disco, hablo un poquito de eso aprovechando. Tuvimos 1 año y 9 meses trabajando en el estudio de Luciano Prieto. Le queremos agradecer muchísimo por su trabajo, por su producción, por su tiempo también. Sí. Y bueno, estuvimos ahí metidos trabajando durante mucho. 1 año y 9 meses, casi 2 años. Y bueno, tuvimos el fruto de un disco de 11 canciones, que bueno, ahora está un poquito medio congelado el tema ese, porque estamos esperando el arte de la tapa para hacer la presentación. Está en proceso, física. Entonces, si bien está en proceso, la música está lista. La música está lista, los temas están en edición, mezcla, todo. Está todo listo, está listo para mandar e imprimir, pero bueno, estamos esperando algunas cosas con las que estamos un poquito atrasados. Igual, de todas formas, los temas están en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, nos pueden encontrar, ya que estoy aprovecho y promociono. Sí, Memento Mori ARG, ¿en qué cámara? En aquella. Memento Mori ARG. Y en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar, están todas nuestras canciones. Pronto, cuando terminemos el tema de este que nos tiene medio trabado, va a estar el disco completo también. Nos pueden seguir, está nuestra información de fecha. Hay fotos de Hugo, hay fotos de Vicente, hay fotos de Yannick, sin remera. Es para disfrutar. Así que métanse, pongan like. Me metiste en tema, tuvimos una escena media hot. Nos pueden seguir de cerca. Y doy fe. Bueno, chicos, y ¿cómo decís arte de tapa? El arte de tapa, la producción artística gráfica, digamos. Sí, bueno, el arte de tapa... ¿Por dónde va? ¿Cómo es? Bien, de principio, bueno... ¿Ustedes también lo hacen? Nos juntamos... No, lo está haciendo ahora una chica que fue la que nos diseñó el logo. Sí, que bueno, no sé si se llega a ver el logo, es un reloj de arena con una mano. Cuando vayan a tocar, los vaya a ver. Esquelética. Sí, estamos. ¿Tienen merchandising? No, de momento, estamos un poquito congelados también con eso, pero tenemos por sacar unas remeras pronto. Cooperativa merchandising y para bancar la revolución. Y tenemos, necesitamos apoyo. Así que, bueno, nada, las remeras las vamos a hacer dentro de poquito, esperemos. Y bueno, también estamos ahí trabajando con el disco, tratando de apurar un poquito para bueno, ya tenerlo, porque la realidad es que está terminado, no le falta nada. Bueno, pero no es un tema menor, ¿no? No, ni hablar. A veces, ni hablar. Como músico, por ahí estás, viste, la música, el arte de tapa, la producción es mucho gráfica, importante. Genera, no, es aparte, un mensaje también, ¿no? Y lleva tiempo, todo lleva tiempo. Estamos escribiendo las canciones en partitura para también registrarla como corresponde. Ya está registrado, tenemos que hacer algunas cuestiones legales. Hicieron todo el trámite, que es más. Hicimos tema de registración, sí, ahora bueno, hay que hacer algunos temitas burocráticos más. Qué lindo, se sabe cómo es. No, la verdad que no, uno quiere hacer música y bueno, entra la burocracia, ¿no? En todos lados, a fin de cuentas. Así que bueno, estamos ahí trabajando en eso. Lo que te decía del disco, que se llama Alas para Gente Pobre, que es una de las canciones que está dentro del disco y que también habla de eso, ¿no? De pedir, de que dejemos de pelearnos en esa división política y social que estamos teniendo y mirar para el lado donde está la gente esa que más necesita, ¿no? Que a veces nos quejamos de lleno o a veces nos quejamos porque en realidad nos tenemos que quejar, pero también, ¿viste? Hay otra realidad en otros lugares y bueno, esa canción refleja eso, ¿no? Y así que bueno, entre lo que hablábamos de las canciones, hablan mayormente de la pobreza, del tipo pobre, el tipo que, como decía Alan, se levanta día a día, que se curte más. De verdad. Y la desigualdad también. Claro. Globalmente hablando, digamos que lo que más se destaca es la desigualdad. Sí. En esto que grabamos hoy, acá, en el estudio. Sí. Trajimos algunas cositas interesantes. O sea, todas las letras tienen un contenido, por lo que yo vi, en cuanto a la letra, ¿no? A la poesía, es importante. La es la idea, como te decía. ¿No? Sí, vamos a escuchar una ahora. Bueno. Después seguimos charlando. Adelante. Vamos a escuchar una, ¿cuál?
Lo último que queda, la primera que grabamos. ¿Cómo se llama? Lo último que queda, se llama. Así. Lo último que queda, pero ¿cuál? Podemos estar así un rato, pero se llama así la canción. Lo último que queda es la primera que vamos a escuchar. Exactamente, y quedan dos más, no es la última que queda. No es la última que queda, es lo último que queda. Exactamente. Ahí está, bueno, vamos con eso. No espero que me ayuden en esta misión. Tengo mucha bronca dentro, en el corazón. Preparo la estrategia para combatir. Aunque ellos son más fuertes, voy a insistir. Sus manos son gusanos